Irapuato, esta importante industria que se ubica aquí en el Estado de México y que es orgullo de los mexiquenses. Los mexiquenses tenemos bellezas naturales, tenemos una gran, somos una gran potencia, por ejemplo, en materia turística, industrial, pero si de algo podemos sentirnos orgullosos y presumir, es de los extraordinarios, muy buenos zapatos, de muy buen precio, que se manufacturan en San Mateo Atenco. Así es que me da mucho gusto saludarles y encontrarme este sábado con todas y todos ustedes. Y pedirles una disculpa porque seguramente pues hoy es sábado, día de descanso, de familia, y pues bien, se da este tiempo para venir con su amigo el gobernador para tratar este tipo de temas. Gracias por su comprensión. Según datos, México es uno de los importantes productores de calzado a nivel mundial. Es un dato interesante, y especialmente el Estado de México es que en donde se manufactura el 12% de todo el calzado a nivel nacional. Es decir, es muy importante este lugar que ocupamos, y no hay ninguna duda que San Mateo Atenco juega un papel fundamental, ya que de cada 10 zapatos que se manufacturan en el Estado de México, 8 o 9 se manufacturan en San Mateo Atenco. Así es que es una potencia en esta materia muy importante. La calidad, la mano de obra que ustedes llevan para poder elaborar sus zapatos es muy, pero muy importante. Les felicito, y por eso hoy su gobernador se viene a solidarizar con todas y con todos ustedes. Por eso, hoy estamos aquí, la secretaria de Turismo, perdón, del Estado de México, nuestra amiga de Sean, la ahorita Barrera Fortul, y también el secretario de Desarrollo Económico, el ingeniero Félix Fuentes, Felizardeán Fuentes, y también diferentes funcionarios de las diferentes secretarías aquí presentes, de la Secretaría de la Contraloría, y de diferentes dependencias estatales que amablemente hoy nos acompañan. Estamos aquí para compartir con ustedes estas reflexiones, señores dirigentes, señoras, señores de las mesas directivas de estas asociaciones, señoras, señores productores. Es de preocuparse el tema, efectivamente, la apertura arancelaria que ya refería hace un momento el señor José Luis, tanto José Luis como Castro, y es un tema que se debe analizar desde luego del ámbito federal. Cuenten con mi solidaridad, habremos de hacer una invitación, un llamado respetuoso a nuestros compañeros legisladores federales para que podamos hacer las gestiones ante las instancias correspondientes, y esta reducción o eliminación de los aranceles respecto al tema de la producción de zapatos e insumos pueda ser reconsiderada, pueda ser revisada, porque pues aquí hay mujeres y hombres que de eso viven, de eso han vivido toda su vida. Generaciones seguramente han pasado y lo saben hacer muy bien, y yo les expreso mi solidaridad en este tema. Pero además de expresarles solidaridad y ofrecerles hacer los mejores oficios, los buenos oficios, para que esto tenga una solución favorable. Y la idea entonces es que ahora a los niños de escasos recursos que necesiten sus zapatos ortopédicos los podamos proporcionar en todas las escuelas públicas del Estado de México. Ya empezamos con algunos, pero han sido simbólicos. De hecho, realmente la entrega fuerte, la principal, se va a hacer a partir de que estemos signando este contrato. Yo le agradezco mucho al señor subsecretario de la Contraloría, el doctor Santín, su presencia, porque le voy a pedir favor que este convenio esté muy bien realizado por la Contraloría para que las adquisiciones se puedan hacer conforme a derecho, pero sí priorizando desde luego a nuestros amigos de San Mateo Atenco, que esos zapatos ortopédicos que van a usar nuestros niños, nuestras niñas mexiquenses, sean elaborados precisamente por mexiquenses, y de esta manera también estamos generando empleos, o al menos
asegurando que se mantengan los empleos y, ¿por qué no?, hasta se pueden incrementar, claro que sí. En una primera etapa, habrá más, sin duda, estamos hablando de 30 mil zapatos ortopédicos. Si no escuché mal, me decían que creo en algún centro de manufactura se elaboraban 50 pares, creo, la semana, escuché mal. Entonces, pues aquí la idea es que aceleremos el paso y que tenga trabajo constante y permanente. Así es que, por una parte, vamos a darles zapatos ortopédicos a nuestras niñas, a nuestros niños. Por la otra, estamos generando empleos para que quienes se dedican a esta noble y bonita actividad, esta actividad artesanal, esta actividad muy importante, pues puedan tener empleo y se pueda reactivar aún más la economía en esta región tan importante, especialmente en San Mateo Atenco. Así que hoy les vengo a dar las gracias porque aceptan sumarse a este reto, a este proyecto. Un aplauso para ustedes. Y algunas gracias porque me permiten que trabajemos en equipo. Cuando nos unimos, en este caso la instancia municipal, la sociedad civil, los empresarios, los microempresarios, pequeños comerciantes, que por cierto son la gran fuerza productiva de este país, el 99% se conforma de las empresas, pues son precisamente microempresas o pequeñas empresas, y qué bueno que sea así. Así que les felicito, les agradezco esta oportunidad que me dan de saludarles esta tarde, pero también les agradezco me ayuden, nos ayuden a hacer el bien a los niños, a las niñas. Por ustedes, por nosotros, hay que ajustarnos siempre a derecho, y que desde luego me ayuden también pues con el precio, porque si son más baratos, pues más zapaditos les vamos a dar a nuestras niñas, a nuestros niños. Yo sé que me van a ayudar también en ese tema, y por otra parte, sé que van a ser de muy, pero muy buena calidad. Así es que llévense por favor esa muy respetuosa solicitud e inquietud. Yo sé que cuento con ustedes, y estamos llevando ya acciones, estamos pasando los discursos a los recursos, y de las buenas intenciones a las buenas acciones y a los resultados. Entonces, les compartí esta reflexión, porque estamos ya entregando algunos zapatos ortopédicos. Y cuando les referí que nos íbamos a apoyar, porque ya sabía que ustedes tenían esa disposición de apoyarnos con este proyecto, que nos iban a apoyar manufacturando, elaborando los zapatos, y que les íbamos a dar prioridad a ustedes, la gente aplaudió en forma natural, en forma emotiva. Y los felicité y les dije, qué bueno que los mexiquenses seamos solidarios entre nosotros mismos, y que aun cuando pues no podrán ser beneficiados tal vez en este negocio, en esta actividad, ni Juchitepec, ni Ocuilan, pero lo ven con buenos ojos, siendo solidarios con las familias de San Mateo Atenco. Así que, por si tienen algún familiar, algún amigo de esos municipios, que sepan que les aprecian, que sepan que valoran su trabajo, y cuando les compartí este método o esta forma de trabajar en equipo, le dio mucho gusto a la gente y expresaron un aplauso muy natural, aplauso que les solicito yo a ustedes. Vamos a trabajar también muy de la mano con nuestros presidentes municipales. Yo aprovecho la deseo de visitar sus municipios en su momento, si me lo permiten, señores presidentes municipales, con mucho gusto. Comentarles que vengo con un ánimo de colaboración, de trabajar en equipo con la instancia municipal, con las autoridades municipales, con los legisladores, con el señor presidente de la República, a quien saludé esta semana que va terminando el pasado lunes, y coincidimos en que es muy importante que todos aportemos la parte que nos corresponde, que todos cerremos filas y trabajemos por el bien de México, y en este caso por el bien del Estado de México. Así es que le digo a mis compañeros presidentes municipales que tienen en su amigo Erubiel a un aliado municipalista. Además, somos colegas, hombre, porque sigo siendo presidente municipal con licencia definitiva, pero sigo siendo presidente municipal, y me da mucho gusto reencontrarme con los señores presidentes, no importando circunstancias ideológicas, políticas, y en materia educativa, en materia de seguridad, en muchas materias, salud, etcétera, no puede haber colores. Al contrario, debemos unirnos, debemos estar
como un solo equipo, como de hecho lo somos. Esos son los verdaderos enemigos de la sociedad, la delincuencia. Vamos a trabajar fuerte. Les pido, señores presidentes de estas importantes asociaciones que nos acompañan, integrantes de las mesas directivas, que tengamos a la brevedad, señor secretario de Desarrollo Económico, una reunión a la brevedad para que tanto el señor procurador como el titular de la ACE puedan escucharles, puedan ustedes expresar sus inquietudes específicas, muy concretas, pues, y les demos seguimiento y atención a la problemática de inseguridad que se pueda tener en San Mateo Atenco, que de hecho es un problema nacional, pero vamos específicamente a atender el tema de San Mateo Atenco y desde luego de Lerma y de todo el Estado de México. Firmamos también esta semana un convenio con la UNAM, con el señor rector Naro Robles, quien mostró toda su disposición, porque ellos están muy preocupados también, están muy atendientes del tema, y están haciendo un diagnóstico nacional. Y va a ser el Estado de México, yo así lo pedí, de hecho es el primer Estado que firma este convenio con la UNAM, para que pueda hacer la UNAM un diagnóstico de la situación en materia de seguridad pública y también dar las alternativas de solución para poder combatir este flagelo. Yo también le ofrecí al señor rector apoyar el tema de la seguridad en las instalaciones, en las escuelas, facultades de la UNAM aquí en el Estado de México, algo muy interesante. Y la próxima semana estaré firmando con la UAEM, con la máxima casa de estudios de nuestro Estado, también un convenio marco, un convenio para impulsar precisamente incubadoras de empresas, para poder también atender temas en materia de seguridad pública, que nos apoyen también con este diagnóstico, y una serie de acciones. Así es que la próxima semana, esa semana lo hicimos con la máxima casa de estudios del país, y la próxima semana lo estaremos haciendo con la máxima casa de estudios de nuestro Estado, la UAEM. Así es que estén al pendiente, ya les estaré informando a detalle de estas acciones. Amigas, amigos, productores de zapato mexiquense, orgullo del Estado de México, me dio mucho gusto saludarles, me dio mucho gusto encontrarme con ustedes. Yo voy a estar muy al pendiente de que sus negocios, su actividad profesional, su actividad productiva florezca y que le vaya muy bien a los zapateros de San Mateo Atenco, para que le vaya muy bien a sus familias, para que le vaya muy bien gente que reside en este municipio. Voy a procurar, y esa será la tónica de esta administración, que productos que estemos consumiendo puedan ser precisamente adquiridos de los o respecto a nuestros hermanos, hermanos mexicanos. Les felicito, les agradezco por su disposición, por su ánimo de colaborar, y que sea para bien de la educación, que sea para bien de la salud de nuestras niñas, de nuestros niños, que sea para bien este convenio de las familias de San Mateo Atenco que se dedican a esta importante actividad del zapato, y que sea para bien de toda la entidad. Que tengan todas, todos, muy buenas tardes. Muchas gracias.